Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro vídeo de Unboxing Múltiples y hoy, como sabéis muchos, es Black Friday. Para los que no conozcan este término, es como una especie de fiesta que suelen hacer las tiendas en Estados Unidos, sobre todo en territorio americano, que lo que hacen es bajar los precios de los artículos, tanto de música, videojuegos, cultura en general, ¿no? Películas y aparte hacen descuentos, ¿no? En otras cosas que han salido nuevas hacen descuentos a lo mejor del 20-15%, que la verdad es que está bastante bien. Esto digamos que es típico de la cultura americana, sobre todo los seguidores que tengan americanos o mexicanos de por toda esa zona conocerán este Black Friday, ¿no? Esta fiesta del Black Friday. Pero aquí en España no era hasta ahora que lo han empezado a poner de moda las grandes cadenas comerciales, no era así muy conocido, ¿no? Sino como mucho lo podías ver en los carteles promocionales de web americanas, pero ahora ya pues en España están empezando, ¿no?, a tomar parte de la cultura americana, como ya han hecho pues con Halloween o con Papá Noel y demás. Y la verdad es que me he pillado bastantes cosas. Iba sobre todo a pillar el Super Mario este nuevo, no sé cómo se llama, creo que el 3D Land, para la Wii, pero estaba agotado, o sea, nada más que habían traído para la reserva y no me lo he podido pillar. Pero aún así me he pillado bastantes cosas, que ahora las veremos. Una de ellas, que me ha costado pues 15 eurillos nada más, es el, a ver que se vea, Batman Arkham Origins Blackgate, que lo he visto por 15 eurillos y la verdad es que, o sea, me ha parecido una completa ganga, ¿no? Porque yo el juego ya de por sí no es de los mejores juegos que tiene la portátil, ¿no?, de Sony, pero yo el hecho de que sea un Batman, a mí todos los Batman me han gustado, incluso el último que parecía así un poco más flojo, a mí la verdad es que he de reconocer que me ha gustado el juego, sobre todo en la última parte final, ¿no? El principio es un poco, digamos, mierdoso, pero después el juego mejoraba. Y bueno, pues, qué decir, un Batman de la saga Arkham en 2D, con lo que a mí me gusta el 2D, pues se viene para casa y por 15 euros nada más, pues es una, la verdad es que es una ganga. Y bueno, voy a abrirlo para que lo veáis. Es esto, ¿vale? Lleva aquí una tarjetita con el cómic de Injustice para comprarlo y aquí unos auriculares. Y bueno, aquí tendríamos el cartucho. La verdad es que estos unboxings tampoco es que sean muy, digamos, muy elaborados, ¿no? Luego también me he pillado el nuevo disco de Extremo Duro, que lo he visto, estaba por unos 10 euros o así, de los 17 que suele valer, o solemos encontrarlo por ahí. No, por aquí, Extremo Duro. Que es un grupo que la verdad me gusta mucho. Los últimos discos suyos no son de los mejores. Bueno, el último, el de Material Defectuoso, era un poco flojo. Aún así me gusta mucho este grupo porque es de los únicos grupos que no se suele promocionar mucho en la radio. Bueno, no se suele promocionar, no. O sea, ellos sacan el CD y no cogen y dicen: vamos a hacer una campaña de estas de la leche, vamos a hacer conciertos, vamos a promocionarlo. No, ellos simplemente lo sacan y como saben que su producto es bueno y que la gente los conoce y se va a vender, no necesitan como todos estos artistuchos, como digo yo, artistuchos nuevos que tienen que coger y hacer una campaña de marketing y nos bombardean los medios con tonterías y demás. La verdad es que, no sé. A mí este grupo me gusta sobre todo por eso, por sus letras. Y aunque sus últimos discos no sean de los mejores, yo los apoyo y tengo todo lo que saquen, me lo voy a comprar. Es que está muy chulo. Aquí pone: aviso a menores, atención niños, no os fiéis nunca de una persona que no diga taco, aviso. Es que bastante chulo. Aquí lleva el setlist de canciones, Extremo Duro. Vamos a ver por dentro cómo es el CD. Vale. Pues la verdad es bastante chulo, me parece clásico, ¿no? Da como el aire ese clásico que tenía los CDs de antes de Extremo Duro, ya que no es lo mismo, ¿no?, que era antes este grupo. Pero bueno, la verdad es que ha mejorado en cuanto a todo. Y bueno, lleva por aquí el libreto, que no sé si lo puedo sacar. Bueno, no se puede sacar. Ah, vale, sí, mira, sí lo he podido sacar. Menos mal. Que os lo enseñe el libreto. Vale, que me gusta mucho porque suele llevar... sí, lleva todas las letras de las canciones, dibujillos por ahí,
La verdad es que es bastante chulo. Y bueno, se va a quedar añadido a mi colección de discos de extremo duro. Y ahora empezamos con los cómics que me he pillado. Este es el primero, Superior. Es un cómic de Mark Millar, para el que no lo conozca. Fue de los mejores de hace 2 años, por el USA Today, le dio un 10 sobre 10. Y la historia habla sobre Simón, que es un chico que tiene fibrosis quística, ¿no? Y es lector de cómics, o sea, le gustan mucho los cómics y demás. Y su superhéroe favorito es este, Superior, ¿no? Entonces, de repente un día aparece como una especie de amigo imaginario que él tiene, que es como una especie de mono, que le concede un deseo, ¿no? Y le dice que... Simón le dice que quiere ser como su héroe de cómic, ¿no? Superior. Este cómic, la verdad es que es una clara referencia al Christopher Reeve, el actor que hizo de Superman en las películas clásicas, por lo de la fibrosis quística y tal. Y bueno, al final nuestro amigo consigue ser superior, ¿no? Lo que pasa es que en una semana, digamos que se explicaría toda la historia que estaba alrededor de esta magia o este amigo imaginario, ya que a lo largo del cómic yo me lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Pero no lo tenía en formato físico. Pues no sabemos si exactamente el personaje lo está soñando, de verdad lo han convertido en superior, no se sabe. Es que es un cómic que recomiendo porque está muy bien y es de los cómics más serios que ha sacado nuestro amigo Mark Millar. Luego también después he pillado 2 cómics que me faltaban de Batman, del nuevo universo DC de Batman, que es la saga esta, la subsaga que abrieron después de La Noche de los Búhos, que está protagonizada por los malos, por el Joker y por el juguetero, creo que era así, o el muñequero, no recuerdo bien el nombre. El guion es de Donny S. Daniel, ¿no? El otro es de Scott Snyder, los de La Noche de los Búhos, y es como una especie de spin-off que hicieron. Yo seguí con La Noche de los Búhos, pero estos 2 tomos son como una especie de corte entre esos cómics y una historia nueva, y digamos que es la primera incursión, el primer encuentro de Batman con el Joker en este nuevo universo de DC, ya que son el cómic 2 y 3, esto me han costado unos 3 euros los dos. La verdad es que muy muy chulo. Yo soy fanático de este nuevo universo de DC de Batman, ya que han sabido coger lo mejor de Arkham y el realismo de las películas, ¿no? Han hecho un pequeño popurrí. La verdad es que a mí los cómics de nuevos de Batman me gustan mucho. Y por último, me quedaba un poquitín de dinero por ahí en el este, porque, bueno, no lo he comentado, pero sobre todo he ido porque aparte tenía un vale gratuito, un vale con dinero no acumulado. Y aparte por la oferta y todo esto, pues me ha salido todavía más barato. La cosa es que me ha salido todo gratis, porque con el vale y con el descuento incluso ha faltado un poco de dinero, ¿no? Que lo he canjeado en una cosa, que es que lo he visto y digo, vamos a ver, ¿en qué me gasto los últimos euros que me quedan? Me he puesto a mirar por allí, y digo, ¡uy! Eso de ahí. Y es este póster, que es casi de grande como yo, prácticamente, de Kick-Ass 2, no sé si se ve, ¿vale? O sea, este póster de Kick-Ass 2 para ponerlo luego en mi futura casa, cuando la tenga. Como veis, tenemos ahí al coronel Star and Stripe, tenemos a The Motherfucker, bueno, el póster es, pues, el póster de la película. No sé si cabe en la cámara, porque me estoy alejando todo lo que puedo. Ya es el póster, la cartelera, que es la película de Kick-Ass 2, que como sabéis es un personaje que a mí me gusta mucho. La última película ya hice su crítica por ahí, que bueno, no era tampoco un arco de iglesia, ¿no? La película tampoco era, tenía muchos altibajos, pero aún así a mí Kick-Ass me encanta como personaje, me gusta mucho, y aunque fuera medio malilla la película, a mí, yo me lo pasé súper bien y me reí mucho, la verdad, con la peli. Y bueno, nada, chavales, deciros a todos los que tengáis ya la PlayStation 4, que he visto a varios en la cola comprándosela cuando estaba saliendo de la tienda, deciros que la disfrutéis mucho. Yo ya os digo que yo me esperaré hasta marzo, así que tenga mi ordenador mejorado, no decidiré si comprarme una consola Next Gen o no. A no ser que me la regalaran, ojo, que puede ser que en Navidad llegue algún familiar o algún amigo o algo y llegue y me dé una Xbox One o una PS4, que no sería la primera vez, ¿no? Que muchas veces digo que no me voy a comprar una consola y luego en Navidad llego y la tengo ahí al lado de la cama como regalo sorpresa, ¿no? Que nunca se sabe eso. Pero de momento eso, si me la tengo que pillar yo me esperaré.
Y bueno, nada, chavales, espero que os haya gustado mis compras. Ya sabéis, si tenéis algún local cerca que haga esto del Black Friday, ir allí y arrasar con todo si tenéis pasta. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like, favorito, suscribíos y hasta la próxima.